Hola invocadores, yo soy Laspid y sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Cuando ya comenzamos a cerrar el mes de abril, es momento de realizar conclusiones y analizar datos que nos deja otro mes de la temporada 2015. Y por eso hoy conocerás a los 10 campeones que alcanzaron el mejor porcentaje de victorias en el mes que nos deja. Antes de comenzar, quisiera dejar ciertos aspectos claros y establecidos. El ranking que se mostrará a continuación son datos concretos y mi opinión no tiene incidencia en el posicionamiento de los campeones. Además, solo se consideraron las partidas clasificatorias jugadas en los 10 servidores de League of Legends a los cuales tenemos acceso. Así que sin más preámbulos, conozcamos al número 10. El meta actual de League of Legends basa su juego en los tanques, y en el décimo puesto tenemos a uno de los pocos magos tanques del juego. Swain ha cobrado popularidad y rendimiento en el último mes, especialmente por su definitiva, lo que lo hace un personaje al cual no conviene hacerle foco, ya que resistirá mucho, pero tampoco puedes ignorarlo, ya que su daño será brutal y es una verdadera molestia. El noveno lugar es para el osito más tierno de la liga, Bolívar se alza con un 53% de victorias, esto gracias a las modificaciones que se le han hecho a los ítems de jungla, que van en perfecta sinergia con sus habilidades, y ganqueos súper efectivos, así que invocadores no desprecien a este campeón y no rompan la cadenita porque Bolívar se va a enojar. En el octavo puesto tenemos a otro tanque y junglero por lo demás. Nunu comienza a salir del hielo de su nerfeo y está apareciendo nuevamente, incluso en partidas competitivas como la Wildcard de Turquía. Gracias al sustain que le otorgan sus habilidades y capacidad de asegurar objetivos, con su Q Nunu se convierte en un jungla completo, ya que además tiene un fuerte ganqueo en niveles bajos. El Yeti se queda con el puesto número 8. El número de la suerte pertenece a la señora de la batalla, Sivir es uno de los tiradores mejores posicionados en este parche, y se debe a que su definitiva le otorga gran velocidad de movimiento a todos los aliados circundantes, lo que la hace especialista en composiciones de pillar y matar. Además que Sivir tiene un Banshee incorporado, lo que le otorga supervivencia, y a esto sumémosle su gran capacidad de tumbar torres y realizar mucho daño. El puesto número 6 también recae en las manos de una tiradora, y una de las más populares del juego. Jinx, la chica rebelde de League of Legends, se alza con un 54% de victorias, y en total suma más de 1 millón de partidas ganadas a lo largo de los servidores. Simplemente un número impresionante para una ADC que se encuentra entre los top tier de los tiradores actualmente. Y entrando a los top 5 de la lista, tenemos a la pesadilla de los carrileros superiores. Sion, este personaje está absolutamente fuerte y es uno de los campeones más tanques dentro del juego. Además tiene una definitiva que lo transforma en una locomotora y es capaz de sembrar el caos al iniciar batallas de equipos. Por lo demás, su pasiva le otorga la posibilidad de, aún siendo eliminado, seguir teniendo presencia en las batallas de equipos. En el cuarto lugar tenemos un personaje que, si bien es de los menos populares del juego, está alcanzando gran rendimiento en las partidas competitivas, especialmente en los servidores de Oceanía y Norteamérica. Hablamos de Heimerdinger. Esto se debe a que es uno de los midlaners más difíciles de asesinar dentro del juego, ya que si arma su fortaleza de torretas es muy difícil que alguien pueda ingresar, especialmente en niveles bajos, donde su daño es devastador. Y finalmente entramos al podio de los campeones con el mejor win ratio o porcentaje de victorias en el mes de abril. Y ahora tenemos a Malzahar, un personaje sencillo de usar que no presenta gran dificultad pero que siempre se ha caracterizado por tener un buen rendimiento, especialmente ahora donde los asesinos están desapareciendo del meta, y una AP carry con gran burst y control es excelente para escalar en las partidas de solo queue. Leer el puesto número 2 me hace recordar la temporada 2, donde nacía uno de los principales elementos de la hora popular, Bronzor. Amumu, nuestro amigo momificado, no tiene razón para estar triste, ya que su porcentaje de victorias ha mejorado muchísimo, y por muchos es considerado un campeón excelente para salir de ligas bronce y plata. Gracias a su gran control, potente iniciación beneficiada por su definitiva, ya que una de estas en el momento preciso puede dar vuelta a la partida en cuestión de segundos. Amumu, en el segundo lugar. Y la reina de este ranking viene directamente desde las montañas de hielo, y no viene sola, sino que lo hace arriba de su jabalí. Sejuani en el último mes se ha posicionado como una de las campeonas más fuertes de League of Legends, tanto en las partidas clasificatorias como en el competitivo internacional, esto gracias a su buen daño y capacidad de limpiar la jungla sin sufrir demasiado. Pero lo que vuelve a Sejuani un campeón diferente y especial es su ganqueo, sumado a su definitiva. Este es un combo devastador, un daño en área y control que puede detener a los 5 rivales de un solo golpe. Esto sin duda es algo brutal, especialmente en juego tardío donde son estos movimientos los que definen las partidas.
Es así como Sejuani se corona como el campeón con el mejor porcentaje de victorias en los 10 servidores de manera individual, con un no despreciable 56%. Así que mucho cuidado si tienes a una Sejuani en el equipo enemigo, ya que las estadísticas estarán en tu contra. Y así, invocadores, nos comenzamos a despedir de una nueva edición. Espero que este video les haya gustado y, como siempre, les digo que están todos cordialmente invitados a suscribirse a mi canal. Y si quieren pedirme algún video en especial o hacerme una pregunta, pueden visitar mi página de Facebook o mi Twitter, junto con visitar la mejor web de noticias de League of Legends en games.cl. Elige la original y no las imitaciones. Así que esto fue todo por el video de hoy y nos vemos en un par de días. Adiós.